entonces nos paramos para hacer una. Fue que fui al ayuntamiento y se tomó una alternativa de que era viable llevar un tubo hasta el canal con agua tratada, porque no es agua de desperdicio que va para allá, agua tratada, después que ya está tratada el agua, para llevarla al canal, porque el problema es que va a ser, como quiera iba a seguir pasando el agua por ahí frente a la señora, y ella dice que eso le molesta, no sé. Johnny, ¿no has pensado tú hacer una trampa de grasa mejor en tu negocio que decidiste? ¿No te sale más costoso hacer esta obra? Sí, ciertamente, ¿verdad? Es más favorable para usted hacer esto y así se evita todos estos inconvenientes del lugar. Sí, no, yo no tengo ningún problema, lo que hay que darle para atrás eso. No pasa ningún tipo de desecho por ahí, por eso. Ustedes también, ustedes están filmando, se ven ahí. Mírenlo ahí. Graben. Como Sanidad le hemos dado apoyo. Ahora bien, en lo que concierne a estos tubos, nosotros no le hemos dado potestad, ni le dimos potestad, ni le vamos a dar potestad. Nosotros como Salud Pública, no, porque no está en nuestro alcance. Esto, quien tiene que darle potestad es la Junta de Regante y Medio Ambiente, no el Departamento de Sanidad, no Salud Pública. Si él lo pone y se arriesga a ponerlo donde esto va, nosotros entendemos que va a contaminar un recurso natural como el canal, se atiene a la consecuencia. Thank you.